El Palio es uno de los 5 integrantes de la familia del denominado internamente por Fiat Proyecto 178. Corresponde a una familia que tiene al Palio como 2 volúmenes, al Siena como 3 volúmenes y próximamente llegarán la Weekend, un furgón y una pick-up. El Palio se fabrica en la Argentina, al igual que el Siena, en la planta que Fiat montó en Ferreira, Córdoba. Esta unidad corresponde a la serie de 2 volúmenes que se comercializa tanto en 3 como 5 puertas. Fiat nos entregó este Palio HL 5 puertas con equipamiento full para poder evaluar al recién llegado. Sus líneas son modernas y muy agradables. Los paragolpes, pintados del color del auto, se integran perfectamente al diseño del mismo. La línea del capot continúa casi en una línea recta con el parabrisas, logrando un muy buen CX para su segmento de 0,33. El auto incorpora rompenieblas delanteros, aunque no traseros. Espejos, manijas y tapa del tanque de combustible del color del auto y un remate muy bien logrado, mezclando las líneas rectas del portón y la luneta con las líneas redondeadas de los originales faros traseros. En resumen, un buen diseño, original y que gusta a todos. Junto a unas bonitas llantas de aleación que montan los neumáticos Pirelli P400 175-70-13, redondean un auto agradable y fácil de digerir a primera vista para quien lo está descubriendo. Ya lo hablamos de la parte externa. Es hora de saber todo lo que trae de novedoso este nuevo producto de Fiat en el interior. Tal como siempre nos gustó, una única llave para todas las cerraduras y además desde este botoncito usted acciona a distancia la cerradura total del auto y además quita la alarma del mismo. El ingreso al Palio no es complicado, solo que al ser la butaca regulable basculantemente y la columna de dirección regulable en altura, el espacio que queda aquí entre butaca y el volante es algo reducido. Debajo de la columna de dirección, tirando de este comando, usted ya puede regular la misma en altura, aunque no en profundidad. Cuando eligió la que usted quería, lo cierra nuevamente. Este es el panel de puerta del lado del conductor. Debajo, un pequeño portaobjetos, luego el apoyabrazos, los controles de ambos levantavidrios eléctricos delanteros que no tienen sistema de un toque ni para bajar ni para subir, y es muy práctico el cierre centralizado de puertas. Al igual que, por ejemplo, el Ford Fiesta, usted oprimiendo esto hacia adentro y cuando la puerta está cerrada, ya bloquea todas las cerraduras del auto. Para abrir y bajar, solamente tira de la misma y ya puede descender el vehículo. Muy, pero muy práctico. Esta versión del Palio, como usted ve, tiene un tablero de instrumentos distinto y fuera de lo común. Con fondo blanco, caracteres en verde y agujas rojas, con luces testigos que tienen la mayoría de las funciones adicionales, y los tres instrumentos principales vemos, de izquierda a derecha, el medidor tradicional de combustible en el tanque y temperatura del motor, que no tiene escala numérica. En el centro, el velocímetro con cuenta kilómetros total y parcial. Y a la derecha, el tacómetro con escala roja que marca a partir de las 6.300 revoluciones por minuto. Un tablero muy lindo y además diferente. En primer plano vemos la radio exclusiva de la línea Fiat. Tiene todo esto, está inserto en el tablero, por lo tanto no se puede extraer ni siquiera el frente. El sonido es muy bueno, con todas las indicaciones aquí, en este display que está encima. Se puede pasar también ahora. Apagamos la radio y seguimos describiendo hacia abajo el resto de la plancha de instrumentos. Hay 5 teclas, la central roja de balizas, luego una a su de izquierda que no tiene función y la otra que es la luneta térmica. De este lado, antiniebla y este que es el sensor de la alarma cuando está conectada. 2 de las salidas del aire acondicionado que tiene 4 y abajo los comandos del aire acondicionado que tiene un mix
entre diales y también las perillas circulares para graduar temperatura y salida. De aquí se acciona el aire acondicionado y de aquí la recirculación. El cenicero está un poco lejos del alcance del conductor, a su derecha el encendedor, debajo del mismo una practiquita bandeja portaobjetos y un portamonedas que es útil para pagar los peajes. La palanca de cambios es una grata sorpresa, ya que la caja es un nuevo diseño de Fiat, realmente mucho más cómoda para accionar los mismos, no es gomosa como en otros autos de la marca, incorpora un anillo de seguridad para la marcha atrás y detrás de la misma, en no la mejor y más feliz ubicación, los controles de los espejos eléctricos. Selecciona, al igual por ejemplo que el Volkswagen Golf, izquierda o derecha y luego lo comanda desde aquí. Detrás está el freno de mano. El volante es de buen grip, buena empuñadura y además contiene en el centro el airbag para el conductor. Al costado de la columna de dirección hay dos prácticas columnitas de accesorios. De este lado todo lo que tiene que ver con limpia parabrisas traseros y delanteros, y del lado izquierdo los comandos de las luces de posición alta, guiñada, etc. Del lado izquierdo de la plancha del conductor finalizamos con el reóstato de luz de tablero, una salida más del aire acondicionado y debajo otra bandejita porta objetos. El Fiat Palio no es solo el primer auto de este segmento que introduce el airbag para el conductor, también tiene airbag para el acompañante. A pesar de esto, debajo hay una muy amplia guantera, cuando algunos autos al tener airbag no traen guantera. La tapa de la misma tiene dos posavasos que no permiten sostenerlos cuando el auto está circulando, sí cuando está parado, y además esto es muy amplio el espacio que hay para el ocupante de la plaza de derecha del lado del conductor. Vamos a analizar ahora las plazas traseras. El ángulo de apertura de la puerta no es muy amplio, aunque el acceso, si uno evita el golpe con la cabeza, es cómodo. ¿Qué pasa con la capacidad para viajar aquí personas adultas? Bueno, realmente es cómodo. Hay espacio para las piernas, sobre todo aprovechando la forma que tiene la butaca de los que van adelante, y en este momento se permite viajar con comodidad. La altura de la cabeza es la justa, ¿eh? Acá tengo 1,80 m y estoy casi tocando, más que nada en este parante, que por su forma, así medio encerrado, se encima con la cabeza de un ocupante. Pero se puede viajar con comodidad, 4 personas adultas en el Palio. Además hay atrás 3 cinturones de seguridad, 2 son inerciales y un tercero de cintura para un eventual e incómodo quinto pasajero. Para finalizar con el interior del auto, 2 medidas de seguridad importantes. Hay 4 apoyacabezas regulables en altura y además los cinturones delanteros son regulables en altura. Para los que viajen en la parte de atrás del Palio, la puerta tiene levantavidrios a manija y no eléctricos, y hay un cenicero solo del lado derecho del automóvil. Vamos a ver el baúl del Palio. Se destraba con un comando desde el costado de la butaca del conductor. Ahora, la capacidad no es muy grande, pero bueno, el auto es de un segmento donde los baúles grandes no abundan. Debajo del piso del mismo encontramos el neumático de auxilio con las llaves de ruedas y también la llave para remolcar el vehículo. No es temporal, es una rueda de auxilio convencional, como nos gusta, y también, previendo esta poca capacidad de baúl, como todo, 2 volúmenes, se puede rebatir el respaldo del asiento trasero para aumentar la capacidad de carga, aunque no se pueda hacer fraccionado en 1/3 y 2/3, sino que es totalmente entero. A pesar de tener la llave que comanda todas las cerraduras del auto, lamentablemente la tapa de combustible no trabaja con este sistema y hay que abrirla con la misma llave. El otro inconveniente está dado porque todo este aparato, cuando sale, usted no tiene más remedio que
tenerlo en la mano o dejarlo en algún lado con el riesgo de que se raye la pintura de la tapa. El Palio HL viene con el nuevo motor Fiat denominado Torque, un verdadero fierrito de 1580 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza con 16 válvulas y la inyección multipunto Magneti Marelli, más una relación de compresión de 10,1 a 1 que le permiten lograr los 103 CVDIN a 5500 revoluciones por minuto y un torque de 14,5 kilogramos a 4500 vueltas. Pero si hay algo que resume su desempeño, eso es la versatilidad. La potencia se obtiene prácticamente en cualquier régimen y siempre hay un resto bajo el pie derecho. Sin dudas, un motor para dar satisfacciones. El auto llamó mucho la atención y las preguntas eran permanentes, algo lógico teniendo en cuenta que hace muchos años Fiat no presentaba un modelo novedoso y moderno en el segmento B. A la línea Palio Siena no se la puede asociar a los productos ya conocidos de la marca italiana. Estos muestran un gran salto hacia adelante en materia de seguridad, confort y calidad de materiales utilizados, además de sumar diseño y tecnología. En la ciudad, el Palio se mueve con soltura. Es cómodo de conducir gracias a su posición de manejo, motor, caja y dirección asistida. Las suspensiones son más bien duritas y además proporcionan confort de marcha y se mostraron robustas, algo que era un talón de Aquiles en los viejos 1 Dune. El interior del auto es muy silencioso y solo se percibe el ruido del biálvaro cuando se lo acelera por encima de las 4000 revoluciones por minuto, aunque más que molestar, es un sonido por demás agradable. La ruta, el auto va bien. Tiene buena tenida direccional en curvas de media y baja velocidad, aunque es un poco rolador y su tenida se complica al transitar a velocidades de más de 160 km por hora. El auto tiende en estas circunstancias a pegar saltitos que lo desacomodan, aunque no es difícil dominarlo. La gente de Fiat Italia nos explicó que se privilegió el confort por sobre las suspensiones deportivas y que los resortes primero son blandos en su recorrido y luego se ponen más firmes. Los neumáticos de perfil 70 tampoco ayudan a esto y todo parece una cuestión de costumbre y de sacrificar tenida a muy altas velocidades por confort de marcha en la ciudad. También lo probamos en la tierra y respondió realmente muy bien. Se nota aquí que el auto fue pensado y diseñado para el Mercosur y en el Mercosur. Buen despeje, cubiertas de perfil 70 que aquí sí ayudan y una robustez estructural brillante. Nada de filtraciones de polvo al interior, también es para destacar. Otro examen, sin dudas, aprobado por el Fiat Palio. Los Fiat en la Argentina siempre tuvieron entre sus clientes a un importante número de picadores de semáforo, desde los Yaba hasta los Fiat Uno, y este Palio 16 válvulas no los va a defraudar y con él se van a sentir identificados. Con relaciones de caja cortas, la primera 391 a 1, la segunda 224, la tercera 152, una cuarta que no es directa 1,16 y una quinta de 0,87 con un diferencial de 3,76 a 1, el auto responde siempre. Solo podemos criticar el paso de segunda a tercera en un manejo deportivo que muchas veces nos dejó con el intento porque no ingresó el cambio. Los frenos con ABS opcional son excelentes y las cifras que vamos a ver luego de este clip son realmente para dejar contentos a los picadores de semáforo y que los que le gustaban los guiaban.
La velocidad máxima lograda fue de 188,280 kilómetros por hora, un poquito más de los 186 que declara fábrica y un poquito menos de los más de 200 que indica el velocímetro con el lógico error. De 0 a 100, excelentes registros, al igual que 0 a 1000. 10,42 para llegar a 100 kilómetros con partida detenida y 31,72 para realizar el kilómetro con partida detenida. Muy buenas prestaciones en elasticidad para sorpasos en ruta, lógico porque las relaciones son cortas y la potencia es mucho. De 40 a 100 en cuarta, 13,35 segundos. De 60 a 90 en cuarta, 6,71. En quinta, 10,42. De 90 a 120 en cuarta, 6,44. Y en quinta, 10,30. Muy bueno también el frenado. De 60 a 0, 14,3. De 90 a 0, 31,2. Y de 120 a 0, 55,3. Vamos al consumo. En ciudad es bueno, 10,3 kilómetros por litro. En ruta, a 100 kilómetros por hora y siempre hablando sin aire acondicionado, 16,5 kilómetros por litro. A 120, 13,83. Es mala la autonomía porque tan solo trae 48 litros en el tanque. Nos resta hablar de precio y competencia. La gama Palio está compuesta por 7 versiones, 4 del modelo EL con 2 opciones de motor, 1.6, 80 caballos, inyección monopunto y 8 válvulas, o 1.7 turbo diésel de 72 CV en 3 y 5 puertas. El modelo HL que nosotros probamos tiene 3 versiones, 3 puertas y 5 puertas con motor 1.6 multipoint, 16 válvulas y 103 CV y el 5 puertas turbo diésel. Los precios van desde los 13.150 a los 19.800 con el equipo estándar. Este HL 5 puertas vale, con equipo estándar, 17.600, lo que lo pone a tiro con sus competencias. La unidad testeada por nosotros incorporaba frenos ABS, pintura metalizada, alarma antirrobo, espejos eléctricos, reparo de motor y caja y doble airbag que agregan 2.770 pesos, lo que da un total de 20.370. De todas formas, el agregado corre por su cuenta y es a elección gracias al sistema Fiat Online. Sin ABS ni doble airbag, usted se ahorra 2.150 pesos, pero su vida seguro que vale más que esa cifra. Y Fiat le brinda esos beneficios por primera vez en el segmento B a un auto fabricado en nuestro país, y eso no es poco. Enfrentándolo con la competencia en este cuadro, vemos al Fiesta, al Clio y al Corsa como principales rivales. Todos con motores de 4 cilindros, 1.600 en lo que es Corsa, Clio y Palio, el Fiesta con 16 válvulas es 1.400. La potencia ve ganador al producto Fiat, lógicamente, 103 CV gracias a las 16 válvulas. La velocidad máxima también da ganador al producto de Fiat, con casi 190 km por hora. Le saca una buena distancia a lo que es un empate entre Corsa y Fiesta y queda muy relegado el Clio por tener el viejo motor del Renault 12. De 0 a 100 también la diferencia es a favor del Fiat y el consumo en ciudad, en este caso, ve ganador al producto de Ford, el Fiesta, 11,3 km por litro, y a 120 en ruta vuelve a ganar el Fiat, lo que habla de un buen consumo para este motor. El precio, 17.600 el base para lo que es el Fiat, 17.700 el Fiesta, 18.100 el Clio y 17.200 el Corsa. Reiteramos que el auto que nosotros probamos está $20.370 con todos los agregados que este auto tenía. Para finalizar, los pro y contra. A favor son 10 los ítems. El primero, el diseño, que vuelve a tener a un Fiat como un producto moderno en el segmento B. El equipamiento, por todo el confort que el auto brinda a sus ocupantes. La seguridad, hay que hablar de doble airbag, ABS, barras, contraimpacto en las puertas y 4 apoyacabezas, todo que usted lo puede elegir por el sistema Fiat Online. La habitabilidad muy buena en las 4 plazas, una terminación muy buena también con calidad de materiales a los que Fiat no nos tenía acostumbrado en este segmento. Los frenos lo paran bien en distancias cortas
y sin perder la línea gracias al ABS. El motor, por su potencia, por su elasticidad y sobre todo por su versatilidad. Las prestaciones, muy buenas, las mejores del segmento. La radio, que tiene un diseño original y ya viene provisto de fábrica para evitar el robo. Y el consumo en ruta, que es realmente muy bueno, sobre todo a 120, donde logra casi 14 km por litro. En contra, tan solo encontramos 4 puntos: la ubicación del comando de los espejos eléctricos, la autonomía, que es poca debido a un tanque de 48 litros, la tenida en ruta hablando a muy altas velocidades no nos conformó, y falta rompenieblas trasero. Así pasó un nuevo test en Auto al Día, en este caso el primer Fiat, y nos llevamos una muy buena impresión de este Palio HL 16 Vanguard.